Bien, a ver. Vamos a explicar entonces el ejercicio 1. Mucha atención, ¿ok? Ya, listo. A ver, mira, aquí hay una condición interesante. Shh, atiendan, por favor. Hay una condición interesante. Atiendan. Ya. Dice lo siguiente. A ver. El siguiente conjunto es, ¿qué dice? Unitario. Ya. Sí, listo, van a copiar en el boletín. Ya. Voy a dibujar. Ya. Les iba diciendo, acá me dice que el conjunto es uni, o sea que tiene un solo elemento. Ya. Y si yo miro acá, voy a descubrir algo interesante. Mira, ¿qué número está aquí? 12. O sea que el elemento que tiene este conjunto es el número 12. Ya. Ahora, aquí viene la trampa. Este 12 se vuelve a repetir. Pregunto, ¿sigue siendo unitario? Sí, correcto. Pero mira, mira los tramposos. Este 12 lo están disfrazando. Al 12 lo están disfrazando. ¿Cómo, profesor? Lo están disfrazando con esta expresión, ¿ve? O sea que al número 12 le están disfrazando con esta expresión, a esta expresión, ¿ve? Con esta expresión. Ya. Pregunta, pregunta, preguntona, preguntita. Los iba a copiar, primero escuchen. Pregunta, preguntita, preguntona. Lo que acabo de hacer, niña, no se extrañen ahí. Lo que acabo de hacer, esto que estoy pintando, ¿cuánto valdrá? 12, ¿por qué vale 12? ¿Por qué vale 12? El 12 se sigue repitiendo porque el conjunto es uni. Entonces, mira, eso lo voy a escribir aquí. Este 12m más 4 será igual a 12. ¿Estamos bien? Ahora mira, este 4 va a pasar al otro lado. Si está sumando, va a pasar restando. Entonces aquí va a ser 12 menos 4. Dime tú a qué es igual 12 menos 4. Doce. No, 12 menos 4. 8. Muy bien, Obrancito. A todos ganó en su cara pelada. 8. Ahora. A ver, este número 2, anda nomás, vuelve rápido. Este número 2 que está aquí solito va a pasar a dividir. Entonces significa que voy a dividir 8 entre 2. ¿Alguien sabe a qué es igual 8 entre 2? No, dividir, dividir. 4, 4, 4. M vale 4. Copia en tu boletín, copia. Ya, el número 2 estaría. Escucharon un ratito, discúlpenme. Lucianita, ¿todo esto es tuyo? ¿Esto es Luciana? ¿Es o no es? Ya. Por eso aquí no saben. Hijitos, marquen en su boletín el número 2. Dime, hijita linda. Ya. A ver, amiguito lindo, vamos a aplicar el número 3. Bien. Nuevamente, nuevamente aquí la palabra unitario. O sea que el conjunto tiene un solo elemento, ¿ya? Voy a dibujar el conjunto. El conjunto es el conjunto A de avión. A de avión, correcto. ¿Qué elemento será el que tiene? Aquí está. ¿Qué número es? 11. Ahora, si vuelvo a escribir el 11, ¿sigue siendo unitario? Clarines. Pero aquí viene la trampa, trampa. ¿Ya? ¿Cuál es la trampa? Que el 11 se disfraza de toda esta expresión. El 11 se disfraza.
El 11 se disfraza ¿de qué? Del 5x menos 4. ¿Ok? Ya. Pregunta, preguntita, preguntona. A ver, ¿quién me responde? Toda esta expresión, ¿a qué es igual? Dime. A 11. Es lo mismo, ya. Lo que están diciendo, querido niño, lo vamos a resolver. Entonces, mira, voy a resolver que 5x menos 4 es igual a 11. Este menos 4, si está restando, ¿cómo pasa al otro lado? Profesor, pasa sumando. Ay, 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 ay. Muy bien. Y aquí queda 5x. Ya. A ver, hijito, silencio. Aquí resta 11 menos 4. ¿Quién me dice? Ah, pero 11 más 4. 11 más 4. 15. Ahora escúchame. El 5 va a pasar a dividir. Quiero enseñarte la división si en caso te has olvidado. ¿Ya? A ver. Shh, un ratito, hijita linda. Ya, hijita. Deja de hacer bulla. Aquí voy a dividir, mira, 15, así se divide, 15 entre 5. Ya, vas a buscar un número que multiplicado por 5 te dé 15. ¿Qué número será? 3, 3 por 5, 15. Entonces la respuesta es 3. La respuesta es 3. Así de fácil. Ya. El número 4 es tarea. El número 4 es tarea. Ya, el 4 es tarea. Escribe ahí para que no te olvides. Ya. Ahora el 5 voy a resolver. Eso, ni que fuera gato. Wow. Ya. Voy a resolver el 5. Ya. Atento, por favor, amiguito. Atento aquí. Ya. Mira. Observen, hijitos. Aquí dice que el conjunto es uni. Nuevamente dibujo, ya dibujo. ¿Y qué elemento estará? 14. Si yo vuelvo a repetir el 14, ¿sigue siendo unitario? Ya, la trampa. El 14 se está disfrazando de x más 4. De x más 4. Ya. Pregunta para que ganes el millón de dólares. Atiende, por favor. Mira, hey, ¿quién me dice este x más 4 a qué es igual? 14. Entonces lo voy a resolver por lo que están diciendo. Atento, por favor. Atento. Voy a hacer entonces que x más 4 es igual a 14. Este más 4 va a pasar al otro lado cambiando su signo. Entonces, ¿cómo pasará? Restando, pasará restando, ¿ya? ¿Y cuánto es la resta 14 menos 4? 10. ¿Cómo que 700, hija? Está chistosa. 10, esa es la respuesta. Atentos. Ya, a ver, hijito. Ya, mira aquí. Vamos a expresar por extensión. Esto ya hemos enseñado. Mira, mira. Aquí está el número 3 y está el número 6. Ya. A ver, hijita, hijo, ya, deja de hablar. Amigo, deja de hablar. Amigo, deja de hablar, deja de hablar. Ya. ¿Qué números está entre el 3 y el 6? Dime. ¿Cuatro? Cuatro. Cinco. Ya.
Ahora, cuando le entra, cuando hay línea, entra a jugar el número 3. Hay línea, entra a jugar el número 6. Sí, se copia en el boletín. Ya. Ahora, aquí hay una condición. Aquí hay una condición que dice que esos números deben ser números pares. La condición es que deben ser números pares. Ya. ¿Quiénes son los números pares? Diez. No, acá, fíjate, acá no hay 10. Cuatro y seis. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Ya. No, el cinco no es par. El cinco no es par. Ahorita te voy a ayudar eso. Anda, no me vuelve rápido. Te voy a ayudar porque no es par el cinco. Ya. Copio. Bien, el número 9 me dice lo siguiente. A ver, hijito lindo. A ver, a ver, a ver, a ver. Fíjate. Aquí, anda nomás, vuelve rápido. Anda nomás, vuelve rápido. Aquí, hey. Los mayores de 10, aquí dice, ¿ah? Y los, no, no se copia. Y los menores de 18. ¿Quiénes serán mayores de 10, menor de 18? Ya. No, mayor de 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hasta ahí nomás, porque también te dice menor de 18. Ya. Dime, ahora. Entonces, la respuesta será el conjunto. Un ratito, mijita linda, preciosa. La respuesta será el 11, 12, 13, ¿hasta qué número? 17. Hasta el 17. Esa es la respuesta, pero falta algo. Después les explico, después que la mijita les da un anuncio, creo, ¿ya? Ahora, aquí, queridos niños, está preguntando, dice, Dala, ¿qué dice? Suma, o sea que voy a sumar todos esos números, ¿ya? Voy a sumar. Ok, ya, a ver, a ver. ¿Qué número voy a sumar, mi querido muchacho? Voy a sumar el 11, voy a sumar el 12, cuidado, cuidado, recoge con paciencia. El 13, el 14, el 15, el 16 y el 17, ¿ve? A ver, voy a sumar haciendo parejitas para que no se reviente el cerebro. A ver, 11 más 12. ¿Quién me ayuda? Tú sí sabes, hijo. 23. 13 más 14. Tú sí sabes. Uy, acá hay niños genios. 31. Tú sí sabes. Ya, anda nomás, vuelve rápido. Anda nomás, vuelve rápido. Ya te he dicho, anda nomás, vuelve rápido. No te voy a hablar cada rato. 98, Ahora, profesor. ¿todo sale en 98, hijo? Sí. A ver si eres un genio. Vamos a ver. Me ganaste. A ver, vamos a ver. ¿Ya? 7, 10, 17, 18. Oh, creo que sí, ¿ah? ¿Eh? Llevo 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oye, mi amigo es un genio. Sí sale 98. Esa es la respuesta. Ya. Copia, copia, hijo, copia. Ya. Copia, copia, copia. Pito, te voy a explicar el número 11. A ver. A ver, a ver, amiguita atrás, atiende, hijita. Ya. Mira, aquí voy a señalar los elementos del conjunto B de esta manera. Dice los números menores de 8. ¿Quiénes son? Menores de 8. ¿Quiénes son? Claro, el 7, el 6. El 5, el 4, el 3, el 2, el 1 y el 0. Esos son los números menores de 8. Ahora, aquí te dice, este es conjunto C. A ver, deja de hablar, hijita. Ya, el conjunto C. Dice, los números menores de 10, ¿quiénes son? 9.
Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Muy bien. Ahora, escúchame, por favorcito. A ver, aquí hay un signo, y ese signo, querido niño, se llama intersección. Repito, ese signo se llama intersección. Ahora, esa intersección significa los números que se repiten. Repito, repito, los números que se repiten, ¿ya? Entonces, aquí, B intersección C va a ser igual. Salud, salud. ¿Qué números se repiten? El 0. Ah, ya. ¿Qué otro número? El 1. Ah, ya. Mira lo que se repite. ¿Qué otro se repite? El número 2. Ah, mira, mira, mira. ¿Qué más? El 3. Ah, eso se repite. ¿Qué más? El 4. Todo lo que se repite es respuesta. ¿Qué más? El 5. ¿Qué más? Ah, me faltó el 4, ¿no? A propósito, hecho para ver quién me corrige. 4. Dime, hijito. No he borrado nada, hijito. No he borrado nada. Copia nomás. El 6 y el 7. ¿Habrá alguien más que se repita? Ya, todo eso es respuesta. ¿Por qué, profesor? Porque está hablando de intersección. La U al revés es intersección y es lo que se repite. Ya. A ver, ¿qué me dice el ejercicio 13? A ver, atienden, hijitos lindos. Del siguiente conjunto. ¿Cuáles son números compuestos? Ya, a ver, es que escuchen, por favor. Shh, escuchen, escuchen. ¿Ya? Primero voy a encontrar qué números son mayores de 12, pero menores de 19. ¿Qué números serán mayores de 12? 14, 13, Está llorando, está llorando. Ya, hasta ahí. 18. Pero, acá hay una pequeña trampita. Escúchame, escúchame. ¿Ya? Entra a jugar el 19. ¿Por qué? Hay una rayita ahí, el 19 entra a jugar. Ah, ya. Y también el Y 12. también el 12, hay una rayita, el 12 entra a jugar. Tú sí eres inteligente, tú sí sabes. ¿Ok? Ya. No. Tú también. A ver, ¿qué números son compuestos? Escucha, mi hijito lindo, precioso. Compuestos son todos los números pares. A ver, vamos entonces a señalar todos los números pares. ¿Quiénes serán? 12. Muy bien, 12. ¿Qué más? 14. 16. No, acá no hay 20, ¿o qué tienes? No hay 20, ya está chistosa ya. 25, Ya, ahora, 24, otra condición, escúchame, escúchame. Cuando tú sumas sus cifras, te tiene que dar un múltiplo de 3. Por ejemplo, si tú sumas el 1 más el 5, ¿a qué es igual? El 1 más el 5, 6. Y el 6 sí es múltiplo de 3. Entonces el 15 también entra a jugar acá. A ver, un favorito, lindo, atiende, me atiende. Ya. Ahora. Anejita, bueno, soy yo. Claro, Anejita, bueno, soy yo. Sí, papito, lindo. Ya. A ver, ¿qué otro tenemos? El 13. Si tú sumas 3 más 1. No, no, papito. Tiene que dar múltiplos de 3. A ver, es 7. Ahorita te voy a explicar la pizarra, mi reina. 7 más 1, 8, tampoco. Ya. Esa es la respuesta. Estos son números compuestos. Ahorita voy a ir a la pizarra a explicarte bien. Escucha, mijito, no estés bailando, no estés llorando. Allá, allá. 3. A ver, voy a terminar de explicar el último ejercicio. ¿Ya? Dice lo siguiente. Mira. Del gráfico, ¿qué elementos pertenecen al conjunto C? A ver, para darme cuenta más fácil, voy a pintar el conjunto C.
Hola, bebé. Aquí está. Ya. Acabo de pintar el conjunto. C. Te está diciendo. Ya. ¿Qué elemento pertenece al conjunto C? El 9. Entonces la respuesta es así. En la C, el número 9 es el elemento que pertenece. O también lo pueden hacer así. 9 pertenece al conjunto C. Así también se puede hacer. Esa E se llama pertenece. Y ahorita van a dar examinito. No. Ya. Bien, bien. Copia, copia.